las 6 de la mañana. Vamos a ir a jugar básquetbol. Otra vez. Temprano hacer ejercicio con el hijo del patrón. Pero tenemos que ir a despertarlo primero porque está dormido lo más seguro. Entonces, ahorita voy para su casa. Despertarlo y vamos a ir a jugar. Ya les enseño pinche lo que traigo ahora. Algo blanquito y va a quedar bien. Ese cafecito no puede faltar en la mañana y se puede despertar. El chico problema era soy. La clica sí me bautizó y es ganancia. Hay que tener esa rolita ahorita y venía bien inspirado. Imagínense que estaba escuchando la rolita y bien culero. Ya hagamos nada que este güey me dijo. Ayer en la noche me dijo. Un pelín, que sabe que en la mañana viene por ahí. Pero el güey, pues en la noche ya andaba despierto. Ya andaba más alivianado. Pero ahorita en la mañanita, cuando dice, nada, ven por mí. Luego ya vienes por ahí. Dice, no mames, es bien temprano. Pero yo pensé que no ibas a venir. Ándale. Sigue hablando. Vamos a ver si está despierto, güey. Son las 6:20 ahorita. What the hell is he doing, bro? What the fuck? I thought he wasn't here. What are you doing, bro? I got big rocks jumping at my brand new pedic watch. No, because when you get back home, it's like, oh shit. I was cozy as fuck. Fucking cobijas todas hechas bonas con mugre en el hombro. No me esperé a dar la vuelta de Calvillo. ¿Eh? ¿Nunca te has levantado así de temprano en tu vida? Siempre. Te mando bien emocionado, como que nunca había mirado así el sol. Anda tomando fotos y la chingada. Dice que a ti la que te acostaste a dormir. ¿Eh? ¿A qué hora te acostaste a dormir? Dice que se acostó a dormir a las 2 de la mañana, güey. No, a las 2 de la mañana. Yes, there he is, allá enfrente. Pásale, corre. Cute. Cuando estaba chiquito este güey, cuando estaba guapo. Come on, bro. Vente. Chas. Oh. A ver qué traes. Mira, airball. Dale. A ver, mi. Ahí sí. Una mano. Nope. Está corriendo por primera vez eso. Look at this dude. Yay!
Ya gané porque muy tarde, 2-0. Aquí ya nos cansamos. Tiene un músculo, viejo, si no. Para agarrar la ¿Vas a grabar? Pues sí, güey. Pues para eso te traje a ti, para atracción. Es la atracción. Es la atracción un músculo para que agarrar likes en el video. Si no, no va a agarrar likes. My nail tech knows how to keep a little secret. I don't wish for my success, I speak it. I caught a buzz and you did too, but you tweaking. I look like I've been getting money, how reeking. You smell me, that's LV. Walk around with my chest out and my skin smooth, I'm healthy. I'm in a mix and I'm handshaking, but most of y'all can't help me. Most of y'all ain't wealthy. Most of y'all just dress like it. I caught the vibe that y'all giving off and I'm trying to make myself less like it. This chick got a little Porsche body, I might let the bro test drive it. It's hard for me to get excited. I love music and stress about it. My city hauling, I'm co-signing this wave coming up next out it. Riding around in the shotgun of her Tesla, hanging both of my legs out it like what's up. I got stakes and they too high, now I can't fuck up. I like girls that's down to earth, so don't be stuck up. I don't take L's, I give them out and I chuck them up. First listen, they hearing this shit like, what the fuck? 10 toes, that's my M.O. Venimos a comprar esa madre para una madre que va en el taladro, para hacer los agujeros, para poder poner las luces esas redondas las que compré. Las que les dije que iba a poner en el otro video, ya las compré y voy a comprarla para ir a hacer los agujeros al rato. A ver si me animo, es que como no he ponido las... Nunca he puesto luz ni nada de eso, no sé ni cómo hacerlo, pero vamos a calarle a ver aquí. La madre esa que les decía, el círculo, para hacer los agujeros. Nada que, no estoy seguro si sí, ese es el tamaño ese. Voy a agarrar una lamparita ahí para comparar. Parece que se va a hacer. Ay, pinche casita de pirata. Se mira bien bonita así ahorita este tiempo de... El tiempo de este, ¿cómo se llama? De otoño. Acá se mira bien chido porque se empiezan a caer todas las pinches hojitas y todo. Se mira bien chingón. No está tan frío, no está tan caliente. Apenas a gusto. Nada que luego ya en enero se pone bien. Todo bien pinches frío, bien amarillo. Pero está esa catíteren. Un chingo de arbolitos. Es lo que me gustó aquí de esta casa. Cuando andaba buscando casa yo le dije al vato, no, yo no quiero que tenga muchas ventanas y que tenga muchos árboles. Y me tocó esta wey, pinche casa con un chingo de árboles por donde quiera y me tocó buena suerte. Siéntense, a ver. No sé si se queda quieto, mira. Este wey es el que... Es la chingada. Acá por este lado están unas casas. Hay unas casas bien perras, tienen pinches zacate y bien chingones, les enseño. Como que por acá vive rica, gente rica acá, con dinero y luego yo estoy ahí. Y yo estoy ahí pinche vato. Cacique, sin dinero. Pero contento es lo bueno. Contento es lo más importante. La casitera. Esta casita, esta también, con este arbolote. La esquina. Esta casita aquí, ¿ven cómo tiene un zacate y un perro? Luego esta también. Y... Estas casas bien perros. Esta de este lado. También tiene el pinche zacate perfecto. Sí, no. Esta parece falso este, güey. ¿O será falso? Yo creo, güey. Parece que es falso. Para la chinga. Aquí ya continúa el video, ando investigando a ver cómo chingados se va a tener que conectar la luz. Me imagino que debe ser uno por este lado, que está, porque aquí está la entrada de la casa, acá, entonces como que el que está allá debe ser uno donde está junto a la mesa de billar, hay un switch, pero ni jala el güey. Yo me imagino que ya ahí se puede empezar a conectar. Ahí luego ya se corre el cable para la orilla, hasta allá. Y es donde se empiezan a hacer los agujeros para empezar a correr la línea. Para que corra para acá, para un lado. Una luz, la que va a ir en aquella esquina. Y luego ya las que van a ir hasta este lado. Ahí se pueden conectar. Y de este lado hay otro switch. Que es el de la luz de ahí de la sala.
y de ahí se pueden conectar los otros que van a ir hacia el otro lado de la pared, los que van a correr enfrente del garage. Pero como yo no sé hacer esto, entonces está cabrón. Nomás ahorita voy a ver si le puedo hacer la noche, si no pues otro día lo va a tener que hacer alguien más que sepa más que yo. Pero bueno, vamos a investigar por mientras. Al último no pude poner las luces, no supe ni cómo funcionaba, pero bueno, ya agarré como una idea más o menos. Lo que va a tener que hacer es quitar esta luz, porque esa luz de ahí se conecta al switch este de aquí. Entonces, lo que me dijo mi jefe, no seas güey, nada más corre de ahí, entonces conecta todas las luces. Entonces lo que voy a hacer, según yo, pero ya sería para otro día. A lo mejor después en este video más tarde lo hago. Ahorita me puse a pintarle aquí el techo, este negro, para que vaya con esto. Y también el techo de garage va a ir negro, para que combine. Pero eso ahorita les enseño ya cuando termine. Y luego ya después vamos a ir a trabajar. Ahorita también voy a grabar allá en el restaurante, a ver qué show. Mano. Vamos a ir a trabajar, nada más que mucho bañito de hielo antes de irme para recuperar el cuerpo de toda la madriza. Ahí estamos, 10 minutos. Chetos, man, me ganaba mi lugar a parquearme. Voy a tener que parquear acá. Y ya vengo tardecillo, es que me traje la moto para al rato que salga de restaurante. Voy a ir acá con estos güeyes, acá al restaurancillo, a calar la motilla con este César, que ya lo extraña el güey César, como el ídolo. Para que vean la mojosa, ahí queda la chida. Tengo que se la roben así. Llegamos tarde, como siempre. A ver qué dice el jefe. A ver qué me platica el jefe, que lo fui a levantar a las 6 de la mañana. Y salió con sus pantalones a media nalga y le andan cayendo al viejo. Los dos. Combinados de lado, yo y los dos. Aquí el patrón. Mi grupo son los tucanes. Y bailador mi cara. Ya se peinó, ya se bañó. Ya me bañé. ¿Cómo andaba? ¿Cómo andaban la mañana? Puros calzones. Media nalga, media nalga, bien dormido. Llegó a las 5 de la mañana tocándome la puerta. Las vestidas, se vienen asustados. Leo, manda un saludo acá al video de YouTube. ¿Qué estás haciendo? Manda un saludo aquí al video que estás haciendo en YouTube. Estoy grabando. Hey. ¿No quieres salir en el video, Juan? Un saludo para el viejón. Este lo va a poner en YouTube para que lo mire toda la raza. ¿A Juan no le pareció la idea? ¿Está buena la pizza, güey, Leo? Sí. Ya me grabaste, valió madre. Sí, se lo voy a mandar al viejón este, güey, hey. Que lo mire. ¿Ya tú? No, estoy grabando. Dale una mordida bien, porque miren mira, que... Mira, viejón. Mira, pero dale vuelta así la che, güey. Shut your stupid ass. Dale vuelta ahí, tómale. ¿Ah? Dale vuelta ahí, dale. Tómatela toda, Leo. Toda. Ahí estás bien, terminando el día de hoy, Leo. Dile cómo es la vida acá en Estados Unidos. Cuando uno se viene para acá, para el norte, dile cómo es. Pura chinga, este Leo. ¿Qué? Dile, Leo, que no puede ni. Este Leo no puede ver bien, el güey. Y se chinga todos los platos, Leo. En putiza, sin break. ¿Sí o no, Leo? En China se quebran todos los platos. Oye, eso te quebra. Ay, no. Nomás porque salen cochinos como la mitad de la caja que echa. Una pero así come la gente. Pero es cabrón. Voy a llevar unas agüitas minerales a estos güeyes para que... Miren que sí los aprecio los güeyes, para que... Me den trabajo ahora que abran, para que me den trabajito allá. Yo trabajo asegurado. Ya salimos el día de hoy, ya. Son las 10 de la noche. Desde las 6 de la mañana hasta ahorita. Me he hecho una siesta como de 10 minutos. I'm a YouTuber. ¡Ahí nos vemos! A ver si están estos güeyes ahí en el restaurante, porque si no están,
como quedar bien seco y sí. Traje la moto para nada. Luego las agüitas ahí, minerales, vamos a ver, eh. Ay, qué volada está el pinche restaurante estos, güey. Ay, güey, se mira, está chido el sign ese que le pusieron. Tarararara. Está a ver. ¿Qué están haciendo? ¿Están comiendo? Acabamos. ¿Sí? No cabe duda que el hombre siempre le da para adelante. No, güey, te traigo un regalo, güey. Apenas, traje un regalo apenas para la ocasión, güey. Diles algo aquí el video, güey, que ya te extrañaban, güey. Sí, güey, no, todo, ya no habías venido, güey. Comentario en diario Disney, güey, que... No, este güey, ya no le decía yo, ven, güey, ven, y no, nunca. Póngale viejo, póngale viejo. Ya va a venir, güey, creí que te iba a ayudar a limpiar, güey, nunca te ha ayudado. No, pues mira, güey, todavía está todo de afuera, güey. Sí, güey. ¡Ah, pirro! ¿Qué es eso, güey? Chico de Tehuacanes. Sí, güey. Ah, ya perdí, güey, ya perdí. No, ya estoy igual yo, güey, me ando haciendo adicto de Tehuacanes, güey. Me tomo un putero, güey. No, no mames. Y este Abel hasta se agüita, güey. Para decirle a tirarte al puro puta. Bueno, primero que miré, güey. Mándale. ¿Cuánto le salió, güey? ¿Sabes? ¿Cuánto le salió? Porque yo cuando me entraron ahí, también. No, nada. Nada para ti, güey. No me llevo. Ah, está chido, güey. ¿Apenas lo pusieron ahora? No, ahí tiene como uno, hace una semana, yo creo, güey. Órale. ¿Qué, güey? ¿De quién anda este, güey? ¿Quién crees que lo hizo este, güey? ¿Qué? ¿Todo este jale? ¿Quién? ¿Quién crees que me hizo ya? ¿Todo esto? Todo esto, güey, pues. Ya, valió, güey. ¿Quién fue? Ya no andes dejando que venga, güey, que no se ponga a hacer mamada. ¿Tú lo pintaste y todo? ¿Para acá? ¿Algo bien? ¿Esto? No, esto tú no lo pidieron. No, eso no, eso lo puso. ¿Sabes qué es lo que andas haciendo ahora, güey? Ya que me acordé, quería poner luces. Ya compré las luces esas, las que te dije que... ¿Esas, güey? Oh, sí, sí, pero sí, para poner afuera, güey, alrededor de la casa, andaba en el ático, güey, investigando si yo acá bien perro, güey, que quería poner, güey, para el video, y no pude, güey, no, valí madre. No, no, fallé bien culero, güey. Sí. Aquí va a llevar la madera, ¿no? Para que está peso. Es que tiene que, allá está, güey, pero tiene que inspeccionar, güey. Acá de lujo, güey, este es el de la mujer, de la mujer, ¿verdad? ¿A poco ustedes se las aventaron estas, se las fabricaron? ¿Te sientes orgulloso, güey? No, la neta no, sí me quedaba un poquito checa. Está chido. Ahí va quedando, ahí va quedando, güey. ¿Y qué le hiciste a la luz después? Pues me la voy a investigar, güey, ahora para el lunes. A ver si tengo chance y ahora te enseño el video, güey, que grabé, güey. Aquí era, güey, una selfie, güey, era. Una selfie, aquí. Mira a tu perro, güey. Ya me pongo, ¿por qué no ponemos aquí, güey? Para que mire este Abel, güey. No, para la raza. Aquí andamos, Abel. Hago bien, usted sabe que es de mis camaradas, amigos, el cuervero, hay que soportar a la raza del cuervero, güey. Es de la raza del cuervero, güey. Porra, ya, si quieres, ya no vengas mañana. Ahí ya, pues como pueden ver, el carcamaño está jalando. Ahí lo avienta el hielo, medio. La fuente, ¿no? Ahí la fuente, pero. Medio derretido, ¿ah? Trae calentón integrado, digo, que lo viste. Oye, el de Nona. Oye, el de Nona. Oye, el de Nona. Si los vatos dijeron puto por la aerona, estamos medio tristes. Oh, aquí está la oficina. Ah, fíjate. Aquí está la mera perra, donde va a estar el presidente, ¿no? Oh, va a estar de camionero, ¿no? Está el perro. Yo le digo que, para que le digas cómo se... Se me usan, güey, porque mi canal es así de los dientes, güey. Es hindú. Es hindú. No, que nos agarra el día, güey, ¿no? O sea, que le pusimos... Por ejemplo, queremos ver el día 9, güey, y no sale. ¿O será que se borró el video, güey? No sabemos qué está pasando, güey. Necesitamos un técnico. ¿Ustedes pusieron? ¿Las luces ustedes no pusieron? Las luces no, güey. No, sí somos cabrones, pero no es para tanto, güey. No, rato voy a poner las de mi casa, güey. Si no, una puta quemazón arriba, güey. Empieza a quemar, güey. Empieza a quemar algo, güey. Cabrón. Güey, el culero, güey. Todo el puto techo quemado, güey. Ay, güey. Todo por no, todo por no contratar a alguien, nada. Hay que agarrar feria, güey, ahorita. Que... No,
refiere que enseñarnos a hacer las cosas por uno mismo, ¿verdad? Sí, eso va. Estos güeyes se aventaron, ¿sabes cuántas? Aprendes. Este piso. O sea que aprendes un chingo. Perro, Aprendes un chingo y te ahorras un chingo de lana, la neta sí. Hasta se divierte uno ahí aprendiendo cosas. ¿Eras hasta las otras las mamas, güey? Sí, ¿qué te dijeras? Sí, me dijo este güey. Ya se más cabrón. Aprende uno, güey. Así como me dijiste en el video, güey. ¿Cómo? Haces las cosas una vez, te salen mal, y luego a la siguiente vez te vuelven a pasar y dices, ah, la verga. No, soy más cabrón, no, ya. Todo, güey, ya la vas a ser más cabrón y vas a decir, ah, ya sí, más cabrón, güey. Haz de cuenta que esa madre de ser un chango mediocre, sigue siendo un chango mediocre, pero armador. Más perro. Pero ya, sí, más perrillo, güey. Un chango que arma y desarma. Ya te defiendes poquito más. Sí, o sea, sigue siendo el mismo chango, pero armador. Copia, my friend, eso no lo puede copiar. Te parecería que yo no es uno. Mira la foto en grande. Y si le crees. Mira la foto en grande. Dice, era cierto, como que. El Cuervero es un pueblo en la montaña. Que del sol del sur se. Se baña. Córtale, mi chavo. A perro no es la madre. Hay que diga la gente, güey. Que salga ahí con el primo. Que salga ahí la casa del primo. Ahí con Miguel. Ahí que para la iglesia y la chingada. ¿No te gustaría? Pero échate la frase otra vez, güey. O échate otra diferente que tengas ahí. Que quieras, o sí. Del cielo cayó un pañuelo. A los mil colores. Córtale, mi chavo. Estamos nervioso. Se puso nervioso la cámara. No, necesito sacar. Tengo muchas frases que quiero hacer, pero más grande que si las digo, ese. Me la van a piratear, loco. Entonces decían que necesito tenerlas guardadas. Oh. O sea, Pedro Infante, ¿quién crees que la hizo? Entre los tres culos. ¿Cómo es carnal? Bueno, ya está trineando para los videos. Se anda emocionando, güey. Se emociona. Y sí, se toma el papel en serio, güey. Así ocupamos gente más. Y, sí. Que se alucine, que piensa que la vamos a hacer, güey. Deja tú, que no le dé vergüenza. Sí. Está cura este güey, está cura la pala. Vamos a poner más y más videos, más y ya. ¿Va a tener que salir más? ¿Verdad? Sí, güey. Oh, salió ahorita bien contento. Mataba la pinche gasolina muy cara. Salió bien contento, güey, ya se regresó. Salió un putito. Salió un putito bastante. Me asaltó un cholo ahí, me quitó la troca, pero ni pedo. Préstale la cana, güey. Mira, matarlo. ¿Sí? Así, no, ahora sí ya está grabando, güey. ¿Cómo este? Le di el teléfono, a ver, grábale, güey. Y ya, ¿sabe cuánto dijo el güey? Explicó la chingada y no grabó nada. A ver, dale, doy otra vuelta, güey. Ya está grabando, pues, güey. Ahora sí, ya deja que les digo bien. Es que este güey de plano. Le estaba diciendo, güey, que este güey, después de 4 años de andar en moto, se enseñó, güey. Por fin. ¿Manejala, güey? Sí, ya, güey, ya anda con. Sí, ya, ya. Es lo malo que no grabé bien, güey. Dale una vueltecilla. Nunca le ha dado. Dale una vuelta a tu carnal, güey, para que. Siento el poder, güey. De chiva, güey. Dale, gala. Gala. Sí, me lo va a terminar este video, yo creo. Un día muy largo. El día de hoy. Ya son las. Aquí son las 10. Las 2:30, casi la 1. Y voy a acabar el garage. Eso termina el día de hoy. Thank you.
I'm everything that I said I'd be, everything that I bet I'd be. All the kids that I grew up with, they see me out and congratulate me. Couple of them just graduated, couple of them done had a baby. But all of them look at my life and say that's amazing.